privada de la libertad la estudiante Andrea Pérez González. En rueda de prensa, el procurador de justicia de Nuevo León dijo que los jóvenes pretendían cobrar un rescate de 1,800,000 pesos. Aparentemente el móvil del secuestro fue por una situación sentimental. Hoy se sabe que Carlos Israel Cepeda Garza, como lo mencioné, era el novio de la víctima y laboraba con la víctima en la carnicería que era propiedad del padre de la víctima. Además, se sabe también que planeaban contraer matrimonio en aproximadamente 4 meses. Supuestamente el novio de la víctima tenía celos porque aparentemente la había descubierto en una situación que le provocaba celos a él. Se presume que estos jóvenes, hoy arraigados, han participado en otros hechos delictivos, por lo que están siendo investigados al respecto. José Luis García, Noticieros Televisa. También en Nuevo León, parte del personal médico del Centro Quirúrgico Nogalar empezó a comparecer ante la Procuraduría Estatal. Esto por la cirugía estética donde murió una mujer la semana pasada. Pero todavía no localizan al doctor responsable del procedimiento y hasta este momento no se ha podido determinar si fue o no una negligencia. Los médicos que han comparecido dicen que la víctima murió por un infarto, pero las investigaciones continúan. Y en Durango, ahí las autoridades tratan de ubicar al hombre, ya se lo comentaba yo ayer, le hablaba de él, este hombre que ataca a mujeres dentistas. Como medida preventiva, el retrato hablado de este hombre fue repartido en consultorios. Para que lo ubiquen en caso de que esté presente. En segundo lugar, lo que deben de hacer es inmediatamente ponerse a salvo, un poco resguardarse, hablarnos a nosotros inmediatamente. Según las autoridades, en las últimas semanas, este sujeto ha sido atendido por odontólogas en al menos 5 ocasiones. Una de sus víctimas narró cómo actúa esta persona. Lo recibí bien, se veía una persona normal, amable. Me indicaba mucho de que se quería arreglar los dientes del frente superiores porque traía 3 preparaciones para un puente y ausencia de un diente más. Luego de algunos minutos, el sujeto generalmente solicita a la doctora un presupuesto de los trabajos que se le realizarán. Me regresé a seguirle explicando en un libro, él agarraba el libro y me decía que si así le iban a quedar los dientes naturales, yo le decía que sí, cuando menos pensé ya me estaba ahorcando, me desmayé. Policías de varias corporaciones mantienen vigilada la zona comercial en la que se ha reportado la presencia de este sujeto. Y tenemos ya focalizados nosotros distintos puntos para atención inmediata, listo para desplazarse a cualquier lugar. Varios consultorios dentales en el centro de la ciudad optan por trabajar a puerta cerrada. Médicos y principalmente las odontólogas se sienten inseguras y continúan extremando precauciones. Para empezar, no abrirle a hombres. Atender nada más gente que tengo citada, recomendada y saber por quién vienen. Hasta el momento se han reportado 5 agresiones a mujeres profesionistas de la ciudad de Durango, pero se sabe de 2 ataques más a comerciantes. Carlos Martínez, Noticieros Televisa. Y en otros asuntos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Estados Unidos suspender la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas. Aquí le he informado, está prevista para mañana en Texas, con todo y que es uno de los beneficiarios del llamado fallo Avena de la Corte Internacional de Justicia. La comisión otorgó medidas cautelares para proteger la integridad de Hernández Llanas el 31 de marzo pasado. El argumento es una presunta violación de los derechos consagrados en la Declaración Americana. El mexicano Ramiro Hernández Llanas, que será ejecutado este miércoles 9 de abril en el estado de Texas, Estados Unidos, pidió a su familia que sea sepultado en su natal Nuevo Laredo, Tamaulipas. Él quiere que lo entierre con mi papá en el Panteón del Norte y quiere llegar aquí en la casa. Y aquí va a estar, esperamente Dios. Jorge Hernández, hermano de Ramiro, dijo que está tranquilo y resignado. Él está muy feliz, está muy tranquilo. En lo que cabe, él nos da ánimo de que de que sigamos adelante, que no, él está esperando lo que venga, él está dispuesto.
La familia Hernández Llana ya se encuentra en territorio estadounidense para presenciar la ejecución en la prisión de Huntsville, Texas. Él no quería que yo estuviera, pero yo fui el que tomé la decisión de estar ahí, porque le digo, no sabía yo que alguien más iba a estar ahí. Yo pensé que yo solo. Pero fue decisión mía. Ramiro Hernández Llanas tiene 44 años de edad. Fue condenado a la pena capital por el asesinato del profesor universitario Glenn Leach en Kerrville, Texas, y por abusar sexualmente de la esposa de su víctima en 1997. Sus abogados defensores han agotado todos los recursos legales para aplazar o permutar la pena capital, pero sin éxito. El caso de Hernández forma parte del grupo de 51 mexicanos considerados en el llamado caso Avena, en el que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos en 2004 iniciar un proceso de revisión por clara violación al derecho consular de los acusados. Primitivo López, Noticieros Televisa. La realidad es que hay pocas probabilidades de revertir la ejecución de Ramiro Hernández. Así lo dijo Sergio Alcocer, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos en constante comunicación con los abogados que han llevado el caso para examinar las posibilidades que existan de presentar algún recurso judicial que pueda ya sea suspender o aplazar. Las probabilidades de que se pueda lograr alguna suspensión temporal son muy pocas. Y de regreso al escenario internacional, en Houston, Texas, un camión se incendió y derramó combustible sobre la carretera. El conductor murió inmediatamente y la persona que viajaba como pasajero salió disparada, resultó herida. Esto provocó caos vial durante varias horas. Según las autoridades, el chofer no se mantuvo en un solo carril y chocó contra el muro de contención. Y sigue la búsqueda del Boeing 777 de Malaysia Airlines, que desapareció hace un mes ya en el Océano Índico. Ahora con aves que intentan localizar las cajas negras. Sin embargo, las cuadrillas que hacen estos trabajos no han tenido éxito. Además, se ha preparado un robot submarino para buscar en la zona donde se captaron las señales acústicas. Ya hacemos una pausa y le adelanto lo que esta noche veremos enseguida. La línea 12 de regreso en 6 meses. El gobierno capitalino busca los medios legales para no devolver el dinero de la línea 12. Altos, muy altos, de hecho, los índices de radiación solar. Las historias, algo. Se siente muy bien. Es liberador. Frescura. Me siento limpia, libre. Es una sensación muy rica.